condenas por un caso que conmocionó a Argentina. La justicia emitió el lunes 5 sentencias a perpetuidad y otras 3 a 15 años de prisión por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, quien fue golpeado hasta la muerte hace 3 años al salir de una disco. El veredicto fue leído en la sala del Tribunal de la Ciudad de Dolores, en presencia de los padres de la víctima y de los 8 jóvenes rugbyers condenados por el homicidio doblemente agravado, en un juicio que había comenzado el 2 de enero pasado.